Hola, gracias por estar en un nuevo video entre autos. Esta vez nos encontramos con la octava generación de uno de los grandes superdeportivos americanos, el Chevrolet Corvette 2020. La diferencia que encontramos en esta generación con el resto de las anteriores es el primero con motor central trasero en su historia. Lo que es el frontal es muy aerodinámico con un acabado en forma de flecha. Le da una expresión con una doble entrada de aire dividida por la mitad, en un color negro brillante que contrasta con la pintura del auto. En los laterales encontramos dos tomas de aire con una división aerodinámica. El auto tiene la capacidad de elevar la suspensión hasta en 5 centímetros cuando va a pasar un tope, para que no roce. Pero además tiene la capacidad de memorizar hasta 1000 puntos vía GPS, y una vez que pases de nuevo por ese mismo tope, el auto elevará la suspensión de forma automática. Los grupos ópticos son de una forma muy aerodinámica, los cuales son en LED, como era de esperar. Incluye las luces de día, con una firma inconfundible. Lo que es el cofre con unas líneas muy marcadas, todo en pro de la aerodinámica. Por un costado, lo primero que nos llama la atención es que es ligeramente más largo que la generación anterior. Las manijas están camufladas en la entrada del aire lateral, que sirve para enfriar el motor central. Los espejos con luces direccionales. Lo que son los rines en aleación, los delanteros son de 19 pulgadas y los traseros son de 20 pulgadas. En la parte trasera, podemos ver el impresionante motor a través de una ventana de un espesor de 3 milímetros. Podemos alzar la tapa para acceder al motor y a un compartimiento de carga con un volumen de 356 litros. En este mismo compartimento podemos guardar el techo desmontable. Nos gustan las formas de las calaveras. Siguen ese efecto de punta o flecha. Hay una salida de aire para apoyar el efecto aerodinámico. En la parte inferior, la cuádruple salida de los escapes de forma cuadrada. Lo que es el volante es calefactable y forrado en piel, de forma hexagonal, con la parte superior y la parte inferior achatada, con controles en el mismo y paletas de cambio detrás. Contamos con un cuadro de instrumentos 100% digital, de 12 pulgadas configurable en 3 temas distintos. Los materiales del tablero se sienten suaves al tacto, son de muy buena calidad. La instrumentación está orientada hacia el conductor. La pantalla del sistema de infoentretenimiento es de 8 pulgadas, incluye Bluetooth. Como era de esperar, hay Android Auto y Apple CarPlay. Incluso hay una división entre el pasajero y el conductor donde encontramos los controles para el aire acondicionado. En la parte superior son para el conductor y en la parte inferior son para el pasajero. Nos gusta el selector de modos de manejo, son unos botones de muy buen tamaño y de muy buen tacto. Le decimos adiós a la palanca de cambios. Lo que es la consola central se ve muy bien acabada. Para cambiar los modos de manejo es a través de un selector que es en forma rotatoria, pero a nuestro gusto queda un poco escondido. Hay una tapa donde se ocultan los portavasos. Por supuesto, incluye el servicio OnStar de Chevrolet, retrovisor con proyección de cámara, head-up display, con un sistema de sonido Bose de 14 bocinas, con cancelación de ruido, e incluye un cargador inductivo para tu teléfono celular, asientos GT2 calefactables y ventilados, forrados en piel Napa con insertos en tacto piel. Como buen deportivo, contamos con un alto grado de personalización. Hay 12 colores de carrocería para elegir, 4 colores para calipers, 13 combinaciones de bitono para el interior, 4 opciones de rines y 6 colores de cinturón de seguridad. ¿Qué más puedes pedir? En definitiva, es un auto de capricho. Este auto está diseñado para que lo corras en la pista. Es donde le podrás exprimir su máximo y te divertirás con él. Como el agarra en las curvas con la suspensión magnética, es donde aflora sus cualidades, o el contar con un diferencial de control electrónico limitado. Nos permite modular el torque para maximizar el agarre en curvas. Este auto, su hábitat natural, son las pistas, pero a pesar de eso lo podrás usar en la ciudad para el diario, gracias a los modos de manejo que se adaptan para cada situación. En cuanto a los modos de manejo, contamos con 6 diferentes modos. Weather, por si está lloviendo y la autopista se pone un poco resbalosa. Ajusta el control de tracción para un mejor desempeño y agarre. El modo Tour es para el día a día,
que vamos en el tráfico pesado, se vuelve un auto más dócil, puedes transitar cómodamente a cualquier lugar que vayas o viajar en autopista. El modo track es el modo que se utiliza para la pista, donde se modifican las características de suspensión, frenos y motorización, se vuelve más agresiva para la pista. De ahí hay dos modos más configurables, uno es My Mode, que es a mi modo, ahí podemos configurar más a nuestro gusto la suspensión, la tracción y los cambios en cuanto a su ejecución. De ahí el Seat Mode, este modo es configurable con mayor detalle, Sport al activarlo cambia lo que es la nota del motor, se escucha más enfurecido, la respuesta al acelerar es más contundente y el agarre aún se siente mejor. Con una transmisión automática de 8 velocidades de doble embrague, que es muy buena, la cual se adapta a tu estilo de manejo. Lo mejor que en la mayoría de las situaciones es dejar que la transmisión y el auto realicen su trabajo, a que nosotros los queramos hacer con las paletas de cambio, el vehículo lo hará más eficiente siempre. Por la decisión que tomaron de montar el motor central trasero, nos ofrece varios beneficios. Bueno, esto ya lo habíamos visto en otras marcas como en Ferrari. Favorece la aerodinámica, la distribución del peso, dejando en la parte trasera el 60% y en la delantera el 40%. Aparte contamos con un centro de gravedad más bajo, aportando una mejor dinámica de manejo. Un motor central trasero V8 6.2 litros con 495 caballos de fuerza y un torque de 470 libras-pie. Con este nivel de potencia ya se puede considerar que está en el peldaño de los superdeportivos a nivel mundial. Con una aceleración de 0 a 100 km en 3.35 segundos, fácilmente le puede dar pelea a contrincantes italianos que cuestan el doble del precio, con un rendimiento en ciudad de 7.4 km por litro, en carretera de 14.4 km por litro y un combinado de 9.4 km por litro según datos oficiales de la marca, no está nada mal para un V8. En el apartado de seguridad, freno de disco en las cuatro ruedas de alto desempeño, discos de mayor dimensión y ABS, bolsas de aire frontales y laterales para conductor y pasajero, alerta de punto ciego, alerta de cruce de peatones trasero, sensor de inclinación del vehículo, monitor de presión de neumáticos, entre otros más. Está muy interesante para todos aquellos que están en busca de un superdeportivo, que estarían buscando otro nivel de precios como un Ferrari o Lamborghini. Es una excelente opción a considerar este Chevrolet Corvette, ya que por un precio mucho menor te está ofreciendo prácticamente lo mismo que los superdeportivos italianos. Para que se den una idea, el tiempo que hizo en la pista de Nürburgring, Alemania, fue de 7 minutos y 28.5 segundos, por lo que lo pone en las grandes ligas. Este auto ya está a la venta en los distribuidores mexicanos. Se comercializa en dos paquetes, Corvette Z51 Coupé y Corvette Z51 Coupé Performance Package. Este auto mejora drásticamente con respecto a la generación pasada. Para aquel que esté en busca de uno de estos juguetes, es una excelente opción. Gracias por haber visto el video hasta aquí. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerden darnos like, comentar y no olviden activar la campanita de notificaciones. Compartan este video que es de mucha ayuda para nosotros. Y recuerden, amigos, siempre utilizar el cinturón de seguridad. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos pronto.